Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta oportunidad traemos para ustedes un reportaje especial acerca de la visita de Su Alteza Real, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del estado de Qatar y nada más y nada menos que el dueño del Paris Saint-Germain, a quien el presidente de la República dio la más cordial bienvenida. La visita, de acuerdo con el presidente salvadoreño, es para fortalecer aún más las buenas relaciones entre nuestros países y a la vez la firma de varios acuerdos y memorandos de entendimiento en diversos ámbitos de cooperación. La agencia de noticias oficial qatarí QNA informó que el emir y su delegación intercambiarán puntos de vista sobre diversos asuntos regionales e internacionales de interés común. A su vez, reafirmó la firma de varios acuerdos que se llevarán a cabo con el presidente Nayib Bukele. Se desconoce hasta el momento cuáles serán las actividades oficiales en las que el emir de Qatar realizará en El Salvador y si habrá convocatoria de prensa. En la cuenta de Twitter oficial del mandatario de la República, Nayib Bukele, se cita lo siguiente: El Salvador acoge con agrado la visita oficial de Su Alteza, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del estado de Qatar, para fortalecer aún más las buenas relaciones entre nuestros dos países. Bienvenido a nuestra casa. Así lo citó. Por su parte, la ministra Michelle Sol dio a conocer con agrado que nos llena de esperanza saber que cada día El Salvador está bajo la mirada del mundo y ya no somos unos desconocidos. Ahora somos el país de las transformaciones. Y pues bien, nuestro querido público, llegamos hasta aquí y pues traeremos más noticias para ustedes. Gracias por su preferencia. Nos vemos la próxima transmisión. Suscríbete y dale like.